Aleluya, bienvenido hermanos en el nombre del Señor esta mañana. Si trajo su Biblia, ábrala conmigo al capítulo 18 del libro de Deuteronomio, capítulo 18. Y también vamos a abrir a Primera de Pedro, capítulo 1. Aleluya. Esta mañana voy a. no vamos a continuar el la serie que estamos llevando adelante en estas semanas pasadas acerca del amor de Dios, porque tengo algo que compartir con ustedes que Dios puso en mi corazón. Acaba de fallecer una de nuestras hermanas en la congregación de habla inglés y ella fue una sierva del Señor por muchos, muchos años. Me acuerdo cuando mi hijo mayor nació. Uh, estuvimos en casa de ella, uh, esperando, ¿verdad?, que eh, uh, mi esposa estuviera este, ya para dar a luz, hasta que estuvo cerca, fuimos al hospital, me acuerdo que nos quedamos en esos años, ya mi hijo va a cumplir casi 40 años, así que hace mucho tiempo, y desde ese tiempo me acuerdo que ella, ¿verdad?, uh, servía al Señor, tuvo un ministerio de títeres y eso para los niños. Y, Ministerio para los jóvenes y los niños y esta mañana este la familia está verdad uh, triste pero también con gozo del Señor porque sabemos que ella está con el Señor, puede decir amén. Aleluya. Así que esta mañana quiero compartir esta palabra de Deuteronomio 18 vamos a empezar aquí, pero vamos a orar primero a Dios Padre en el nombre de Jesús. Te doy gracias Dios porque eres un Dios bueno. Eres un Dios que has preparado el camino para nosotros, para nuestro futuro, para la eternidad. Te damos gracias, Señor, que un día tú enviaste a tu Hijo para enseñarnos el camino, para mostrarnos, Señor, que esta vida no es todo lo que hay, pero que, Señor, nos espera algo mayor, algo aquellos que hemos creído en ti, que será de una bendición tan enorme que no podemos nosotros ni empezar a analizarla. Te doy gracias, Señor, por nuestra hermana Linda McLean, Señor, sierva tuya, que murió esta semana, pero está, sabemos, en tu presencia, porque así tu palabra nos enseña. Y te doy gracias, Señor, que tú abrazas a esta familia, la familia Aquino, la familia McLean, Señor, que tú los fortaleces en medio, Señor, de esta uh, pérdida de madre, de abuela, Señor, de esposa. Uh, y te pedimos, Señor, que tú traes consuelo a esta familia. Que es parte, Señor, de nuestra congregación. Y te pedimos, Señor, que así como nosotros quisiéramos, Padre, que otros oraran por nosotros, queremos orar por ellos, Señor. Es un tiempo para ellos, Señor, donde necesitan tu sostén, necesitan tu gracia. Y te doy gracias que aquí estás tú para hacer eso para ellos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Sabe que. La Biblia nos enseña acerca de lo que la muerte es, lo que viene después de la muerte, aunque hay mucha ignorancia, uh, en, uh, a veces aún en, hasta en la iglesia cristiana, hay temor, hay miedo, hay temor de la muerte, muchas op opiniones, muchas especulaciones, ¿verdad? Las religiones uh, no cristianas están llenas de falsas ideas acerca de lo que nos espera verdad en la vida, en la vida venidera. Um, la experiencia puede deleitar nuestros oídos, pero solo Cristo, solo el Evangelio del Señor Jesús puede informarnos acerca de la realidad del mundo espiritual. Porque solo en el Evangelio, solo en Cristo encontramos nosotros la paz que sobrepasa, dijo Pablo, todo entendimiento. Así que vamos a la Biblia, que es la fuente, verdad, autoritaria para todo creyente sobre el mundo espiritual y sobre todas las cosas que conciernen ese mundo espiritual y el, el reino de Dios. La Biblia yo veo como una ventana, si puedo llamarle así, que Dios ha abierto para ayudarnos a ver y entender el mundo espiritual. Sin ello no pudiéramos nosotros tener una realidad, ¿verdad?, de lo que el mundo espiritual es, lo que nos espera. Y con la ayuda del Espíritu Santo, la Biblia viene a ser para nosotros una apertura a un mundo que nosotros no podemos ver con los ojos físicos, ¿verdad? Pero que el Señor le ha placido darnos entendimiento acerca del mundo espiritual. Aquí en Deuteronomio capítulo 18, si va conmigo ahí, al capítulo 18 de Deuteronomio en el versículo 9. Deuteronomio 18 verso 9. Dice cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Verso 12, porque esa abominación para con Jehová... Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. En el verso 18 dice: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré. Cuenta. Ahora vemos aquí que Dios, en el principio, aún con su pueblo antiguo, cuando él los iba a introducir a la tierra prometida, donde había muchas naciones paganas, les advirtió que no aprendieran de ellos, que no hicieran las cosas que ellos, ¿verdad?, hacen en su culto, ¿verdad?, religioso falso. Les dijo que no. Deberían sacrificar a sus hijos por el fuego, como lo hacían las naciones paganas, a los dioses falsos, que no practicaran ni la adivinación, dice, uh, ni la hechicería, ni los adivinos, ni los magos, nada que tuviera que ver con tratar de recibir información del mundo espiritual a través de estos medios, y les dijo que era una abominación. De hecho, él le dijo no van ni consultar a los muertos. ¿Y cuánta gente hoy aún todavía piensa que puede hablar con su ser querido que ya pasó o con algún otro muerto que sea santo o lo que sea, verdad? Pero la Biblia nos prohíbe completamente esto al pueblo de Dios y nos dice que no solamente Dios no le agrada esto, es una abominación. Dice, para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esta razón, dice, Dios echó al pueblo, a los pueblos que estaban ahí en la tierra que ellos iban a heredar, dice, Dios los juzgó y los echó de la tierra. Entonces, si Dios nos, no nos permite, ni los adivinos, ni los magos, ni los uh, hechiceros, ¿verdad? Como mucha gente trata de ver el futuro acerca de ellos, las cartas y todo eso, ¿qué es entonces para nosotros el medio que Dios ha puesto? Y nos dice en el versículo 18: Dios dijo, Yo les daré profeta, yo les daré a alguien que hable por mí en mi nombre. El profeta o el ministerio profético, Dios lo estableció para darle palabra al pueblo. Y le dice, Yo levantaré a este profeta en medio de tus hermanos, como tú le dijo a Moisés, y pondré mis palabras en su boca. O sea que iban a escuchar el profeta que Dios iba a enviar, y él les hablaría todo lo que él les mandaré. Y vemos que Moisés fue profeta. Vemos a todos los profetas que Dios envió a través del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, ¿verdad? Nahum, eh, leímos la semana pasada. Y estos profetas, estos hombres de Dios, traían, ¿verdad?, eh, el sello de Dios, traían ellos este, el poder de Dios, pero más que eso, traían la revelación de lo que agradaba a Dios y lo que no le agradaba. Y vemos aquí, hermanos, que ni... Los adivinos, ni los encantadores, ni los magos, ¿verdad? Ni los hechiceros, uh, los sortílegos, dicen, a agradan a Dios. Entonces, no debe de haber entre nosotros ningún intento de tratar de penetrar el mundo espiritual a través de medios como estos. Dios dijo: Yo enviaré mi palabra a través de los profetas que yo he escogido. Ahora, Dios nos dio este. Revelación del mundo espiritual, porque Él sabe que hay esa curiosidad en el hombre, ¿verdad? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay en aquello que no podemos ver? Uh, y el Señor nos da a entender que el mundo espiritual es realmente aún más real que el mundo físico, porque el mundo físico vino del mundo espiritual. Cuando no había nada, Dios habló y dijo, ¿verdad? Sea la luz, y la luz fue. Todo lo que Dios creó, lo creó por el poder de su palabra. Ahora Jesús nos dijo en Juan 18, 37 que él había sido enviado, que él había nacido para este propósito, dijo, para venir y dar testimonio de la verdad. Así que Jesús en sus palabras, Jesús en su enseñanza, nos trae la verdad de Dios, nos trae la verdad del mundo espiritual. Porque note que dice de, por esto por esta razón nací. Por esta razón, ¿verdad? Vine. El Padre me envió al mundo para dar testimonio de la verdad. Cuando él estaba delante de Pilato, le dijo eso y Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? ¿Verdad? Él estaba ahí delante de la mera verdad, encarnada, uh, y no pudo entender este Pilato que Jesús era la verdad y la vida, ¿verdad? Y, y, y entonces no pudo él entender eh, quién estaba delante de él. Pero Jesús vino, Jesús fue enviado, Jesús nació en el mundo para traer el testimonio de la verdad de Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro dice en su epístola aquí en Primera de Pedro capítulo 1 y verso, vamos a leer el verso 3, dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí usa la palabra nos hizo renacer y si va al versículo, la misma palabra que se usa en el versículo 23, cuando dice siendo renacidos, o sea, hemos nacido de nuevo. Y nos dice aquí que aquellos que hemos nacido de nuevo, nuevo por la misericordia de Dios, tenemos una esperanza viva, diga esperanza viva. O sea que este, este mundo, aquí esta vida, no es todo. Que no, Cristo vino para traer un nuevo nacimiento a nosotros, los que creemos en Él, y que Él nos hizo renacer para algo, para una esperanza viva y que nosotros tenemos algo que ver más allá de lo que nosotros podemos ver aquí. A veces la gente, ¿verdad? Se, se entristece tanto cuando viene la muerte. Piensan que bueno, se va a acabar todo, pero hermanos, la muerte no es el fin. La, la muerte es el principio solamente de la eternidad. Y nosotros que somos de Cristo, Cristo vino para darnos esa ventana, abrir esa ventana hacia el mundo espiritual y que podamos ver y que a través de reconocer que hay una eh, verdad, un mundo espiritual, un mundo más real aún que lo que podemos tocar y sentir y probar. Y Dios ha preparado para nosotros una esperanza viva. Y me gusta esa palabra viva porque no es una esperanza nada más, ojalá, como dice la gente, no es una esperanza muerta, es una esperanza viva que Cristo nos trajo. Y note que lo hizo por la resurrección de Cristo, dice la Biblia. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Sabemos todos que vamos a morir algún día, pero gracias a Dios que tenemos nosotros que hemos querido en Cristo una esperanza viva por medio de qué? Del Salvador que nos... Salvó, que resucitó de los muertos, que venció la muerte. Ahora, ¿qué quiere decir aquí Pedro cuando nos dice que tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos? Esta esperanza viva uh, es solo para aquellos, note, quien han, por la misericordia de Dios, renacido. Dice bendito sea el dios y padre que según su grande misterio que ahora nos hizo renacer para una esperanza viva esta esperanza viva no es para todos es para los que han nacido de nuevo aquellos que han entregado su vida a cristo ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador, un solo Salvador que viviente, que puede darnos esperanza más allá de la tumba. ¿Por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos. Ahora, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, la doctrina uh, uh, de la resurrección, es una de las doctrinas más este, atacadas por aquellos que no son cristianos de todas las doctrinas uh, del cristianismo. Porque si Cristo resucitó, entonces Él es quien Él decía que era. Y la resurrección es, la, es el fundamento, es la piedra clave, si podemos decir así, de la fe cristiana. En primera de Corintios 15, vamos ahí el verso 14, Pablo nos habla acerca de la, de la resurrección y la importancia de la resurrección a la, a la fe cristiana. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si nosotros los que creemos en la resurrección y en la resurrección de Cristo, pero no es verdad, Dice, somos gente más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice, si Cristo no resucitó, resucitó verso 14. ¿Qué es entonces? ¿Qué es el, qué es el resultado de que Cristo no haya resucitado? Bueno, dice primero, lo que estamos predicando no es verdad. Nuestra predicación es vana. Y que también nuestra fe es vana, porque creemos algo que no es verdad. Y en el versículo 15 nos dice, y también somos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios lo resucitó, pero si los muertos no resucitan, entonces hemos dado un falso testimonio. En el verso 17 otra vez repite, que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún todavía nos encontramos en, nuestra, en nuestro estado de pecado, porque si cristo no pagó por nuestro pecado, todavía estamos somos culpables. en el verso 19 dice: si tenemos esperanza en esta vida solamente en cristo, o sea, si cristo es algo que podemos disfrutar nada más aquí cuando estamos vivos, pues no tiene mucho sentido y somos, dice, dignos de conmiser conmiseración más que todos los, los hombres, porque estamos llevando adelante una fantasía pero Pablo sigue diciendo en ese capítulo, mas Cristo ha resucitado las primicias, ¿verdad?, de los que han muerto. Entonces, Cristo, cuando Él resucitó de los muertos, la Biblia da el testimonio, los apóstoles dan testimonio, la vida de los apóstoles dan testimonio, que Él mostró su poder como Dios. Él, eh, la resurrección de Cristo muestra su, di su divinidad y su poder sobre la muerte. Ahora, cuando Cristo murió, Él sufrió todo lo que una persona que muere eh, experimenta, porque acuérdense que Él no murió por sí mismo, Él murió por nosotros. Cristo sufrió los errores, inclusive del infierno, que es la separación de la presencia de su Padre, que Él nunca había estado separado. Y la muerte significa realmente separación. Cuando uno muere, su espíritu y alma se separan del cuerpo. Por eso ya no puede usted permanecer aquí cuando se muere, porque su espíritu y su alma se han separado de su cuerpo y usted uh, no deja de existir, pero deja de estar consciente en el mundo físico. En el capítulo 4 de Efesios, vamos a ver ahí, Efesios 4 y verso 7. Efesios 4, verso 7. Dije que Cristo cuando murió, Él sufrió los horrores del infierno, porque Él sufrió lo que a nosotros se nos debía. Y en Efesios 4, Pablo dice esto, versículo 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, Llevó cautiva la cautividad. Está hablando aquí cuando Cristo resucitó. Dice, subió en lo alto, o sea, ascendió y llevó la cautiva la cautividad. Aquellos que estaban, verdad, esperando uh, uh, la apertura a la presencia de Dios y dio dones a los hombres. Verso 9. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también, dice Pablo, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vemos aquí que Pablo hace esta, esta observación, que uh, aquel que ascendió es también aquel que descendió primero, dice, a las partes más bajas de la tierra. En el capítulo 10 de Romanos nos da una interpretación, si podemos decir así, de lo que está diciendo aquí en Efesios 4. Cuando nos dice en Romanos 10, verso 6, pero la justicia que es por la fe, escribe Pablo, dice así: No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Note que ahí la frase, hacer subir a Cristo de entre los muertos, se pone al lado del de abismo. ¿Quién descenderá al abismo? Dice, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Uh, por esto el credo apostólico, que es un credo, ¿verdad? Como del cuarto o quinto siglo, uh, se llama el credo de los apostólicos, pero no fueron los apóstoles lo que los, lo que los escribieron, sino que era un resumen, un credo de lo que los apóstoles enseñaban. Y en este credo apostólico que uh, empieza, ¿verdad? Uh, yo creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y luego dice, y en su Hijo Jesucristo, que fue crucificado, murió y fue sepultado. Y dice, y descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos aún ese credo como digo del cuarto o quinto siglo este menciona esa, uh, esa, ese aspecto verdad de la uh, de la muerte de Cristo que descendió al infierno ahora la palabra abismo que Pablo usa aquí en Romanos 10 verso 7 uh, quien descenderá al abismo es el lugar donde últimamente el diablo será encarcelado por la eternidad. Según el libro de Apocalipsis, usa esa misma palabra. Cuando baja un ángel del cielo, dice, y prende al diablo y lo encadena en el abismo. Así que ese lugar, dice que Cristo descendió ahí, dice, y quién hará subir a Cristo de entre los muertos. Y sabemos que el que lo hizo subir entre los muertos fue Dios mismo. Puede decir amén. Ahora Cristo Jesús, vemos en la resurrección, mostró su poder sobre la muerte. En Juan capítulo 2, un día Jesús eh, estaba enseñando y los, los uh, aquellos religiosos que lo escuchaban, como eran los fariseos y los escribas, ¿verdad? Lo retaron. Y Jesús estaba uh, limpiando el templo una vez que vino a limpiar el templo. Uh, dice el versículo 16 de Juan 2, que dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Verso 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, cuando Cristo vino y empezó a a volcar las mesas de los cambistas, empezó a echar afuera a la gente porque estaban vendiendo, ¿verdad?, en el templo de las palomas y todo eso que se usaban para los sacrificios. Y Jesús les dijo eh, que tenían que irse de ese lugar porque el celo de su casa, de la casa de Dios, lo había consumido. Le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Por qué haces esto y qué es lo que significa esto? ¿Qué señal? Los judíos eran muy, eh, ¿verdad?, dados a señales. Eh, ¿Qué señales nos das tú entonces de que lo que tú haces es recto o correcto? Y Jesús le respondió esto, verso 19, y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo, ¿de qué? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús les dice, este templo, si ustedes lo destruyen, dice, yo lo edificaré en tres días. Acuérdense que ellos les habían pedido señal. ¿Qué señal nos das? Y ellos estaban ahí en el templo. Jesús acababa de limpiar el templo, había echado fuera a los cambistas y todo. Y, y ellos le dijeron, pero este templo eh, se tomó 46 años para edificar. ¿Tú lo levantas en tres días? Pero Jesús no estaba hablando del templo físico. Ahí estaba hablando de qué? De su cuerpo, dice el verso 21. Y dice que cuando resucitó, sus discípulos se acordaron que él había dicho esta palabra. Pero lo que quiero que vea aquí conmigo, hermano, el versículo 19. Juan 2, verso 19: destruir este templo y en tres días, ¿qué dice? Noten lo que dice, noten, porque el lenguaje aquí es muy importante. Dijo Jesús: destruye este templo hablando de su cuerpo, y en tres días lo levantaré. ¿Qué significa lo levantaré? Que Él lo levantaría. O sea, podemos sustituir la palabra yo, ¿verdad? Porque es una palabra que se entiende en la oración. Yo lo levantaré. No dijo, lo levantarán. Dijo, yo lo levantaré. Ahora, eso nos, nos quizá nos causa un poquito de perplejo a nosotros los, los humanos, porque decimos, este, cuando uno está muerto, uno no se puede levantar de los muertos. ¿O acaso si usted se muere, cree, cree usted que usted se puede levantar? No, la muerte lo termina, o sea, lo termina el, el aspecto físico. Pero Jesús dice: Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Y hermanos, solo Dios tiene el poder para levantar los muertos. Y ellos se, se, por eso lo querían apedrear, por eso lo querían destruir. Porque lo que Jesús decía era algo que para ellos como blasfemar. Tú te consideras, tú te haces Dios, le dijeron en una ocasión. Ahora, si usted lee la Biblia, va a ver Romanos 8, creo, en versículo 11, más o menos por ahí. La Biblia dice que el, el que resucitó a Cristo de los muertos fue el Espíritu Santo. Dice si sí, el Espíritu de aquel, ¿verdad?, que levantó a Cristo de los muertos, ¿verdad? En el libro de Tesalonicenses vemos que Dios el Padre levantó el cuerpo de Cristo de los muertos. Pero aquí Cristo dice: Yo lo levantaré. Entonces vemos al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos envueltos en levantar el cuerpo de Cristo de entre los muertos. Fíjese, Dios fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ahora, Jesús nos enseña algo. Vamos al capítulo 11 del libro de San Juan. Jesús uh, resucitó de entre los muertos porque Él tiene el poder. Acuérdese que la muerte física no es el fin. Cuando Cristo murió físicamente, Él no dejó de existir. Él existía porque existía no solamente eh, como hombre, ¿verdad? Espíritu, sino también como Dios, porque Él fue Dios encarnado. El verbo se hizo carne, dice la Biblia, Juan 1.14. Pero aquí en, en Juan capítulo 11 leemos de un tiempo cuando en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Murió eh, eh, este... Lázaro y Jesús, ¿verdad? Esperó donde él estaba, en Betania. Uh, vivía Lázaro, ahí fue donde él murió, pero Jesús estaba esperando que él uh, muriera para ir a resucitarlo. Ese era el plan de Dios. Uh, en Juan capítulo 11, verso 20, cuando el Jesús llegó uh, donde ellos estaban, Lázaro ya había muerto, las hermanas de Lázaro, Marta y María, estaban ahí. En el verso 20 nos dice que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, ¿qué? No habría muerto. Verso 23. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Y Marta, Marta le contestó: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. O sea, ella sabía, ¿verdad?, que venía una resurrección, ella tenía la enseñanza, ¿verdad?, de, de los profetas del Antiguo Testamento, que Dios algún día iba a resucitar a los muertos. Y en el verso 24 le dice, en el día final yo sé que Él resucitará. Jesús le dijo, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesús le dice a Marta, porque ella le dice, yo sé, Señor, que un día Él va a resucitar, yo sé que en el día postrero, ¿verdad? Él va a resucitar. Pero si tú hubieras venido, ¿verdad? Con tiempo, Él no hubiera tenido que, que morir. O sea, llegaste un poquito tarde, Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nunca llega tarde? Nunca. Él en su plan, en sus propósitos, él tiene todo, ¿verdad?, bien detallado. Él nunca llega tarde. Él había esperado porque él quería que Lázaro muriera, porque él, él no quería ir a sanarlo, él quería resucitarlo, ¿verdad? Él dijo: Vamos a, a, a despertar, le dijo a los discípulos, a, a, a Lázaro, porque, ¿verdad?, está este, dormido. Ellos pensaban que estaba dormido, ¿verdad?, como nosotros dormimos de noche. Pero Jesús estaba, dice la Biblia, que al fin les dijo plenamente, Él ha muerto. Entonces Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y a veces eh, nosotros no nos ponemos a, a analizar eh, los, uh, las palabras de Jesús y lo que Él dice es algo tremendamente este, difícil de creer para la gente. Jesús no dijo, yo resucito muerto, solamente dijo, yo soy la resurrección. ¿Sí? No, no solamente doy vida, sino digo, yo soy la vida. Entonces Jesús aquí nos da una, una palabra que si nosotros, claro, como creyentes le creemos, pero que si usted se pone a pensar, la gente de su tiempo pensaban que estaba loco. ¿Cómo es que tú eres la resurrección? ¿Cómo es que tú eres la vida? Fíjese usted, si yo me parara aquí arriba y yo le dijera, si ustedes creen en mí, pueden vivir para siempre, ustedes se, se saldrían. El eh, eh, pastor se le fue la onda, ¿verdad? No, no, no ¿qué, ¿qué le pasa? Pero Jesús, como hombre, dijo estas palabras. No lo dijo como un, un espíritu, ¿verdad?, eh, que, no era, que, que no estaba aquí, sino no lo dijo como alguien invisible. Lo dijo como un, un hombre como tú y yo, estaba parado delante de Dios. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y los fariseos y los escribas... Como digo, lo querían matar por ese tipo de palabras. Pero quiero que veamos esta palabra un poquito más de cerca. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, o sea, el creyente, aunque muera, ¿qué dijo? Vivirá. ¿Qué es vivirá? ¿Qué tenso es esa palabra? Presente, futuro o pasado? A ver. ¿No aprendieron el, el lenguaje? A ver, es que el futuro no vivió, no vive, vivirá. O sea, Jesús está hablando de algo que va a suceder, ¿verdad? En el futuro, o no puede ser un día, o puede ser 100 años, pero dice, aunque muera, vivirá. Así que hay algo que muere. ¿Qué es lo que muere? Es el cuerpo. El cuerpo físico muere y el cuerpo físico un día que vivirá. ¿Por qué? Porque Cristo es la resurrección. La resurrección del cuerpo. Pero también dice: Soy que la vida. Ahora note esto en el versículo 26: todo el que vive y cree, el creyente, y cree en mí, no que no morirá jamás. Así que hay algo. Que no muere. Jamás. ¿Sí? Hay algo que muere y vivirá algún día. ¿Qué es eso? El cuerpo físico. Pero hay algo, dice, en el creyente, que el que cree en mí, no morirá jamás. O sea que nos está diciendo Cristo aquí que hay dos cosas. La resurrección es para el cuerpo. La vida eterna es para siempre. Los que creemos en Él, no moriremos. Nuestro cuerpo morirá. Porque así lo ha determinado Dios cuando entró el pecado, le dijo, ¿verdad? De la tierra fuiste formada la tierra, ¿verdad? Regresarás. El cuerpo muere. Pero dijo Cristo, el que cree en mí, aunque dice, el que, todo el que vive y cree en mí, no que morirá jamás. Y luego le hace la pregunta, ¿verdad? A Marta, ¿crees tú esto? Y yo le hago a usted esa pregunta, ¿usted cree eso? Acuérdense que le dije, la Biblia es una ventana que Dios ha abierto de revelación para ver el mundo espiritual. Nosotros no sabemos, sin la revelación de lo que Cristo nos acaba de decir, qué viene después de la muerte. Mucha gente tiene temor. Mucha gente, ¿verdad?, eh, no sabe qué va a suceder después de la muerte. Sabemos que vamos a morir porque lo vemos todos los días. Gente muere todos los días. Dele gracias a Dios que usted se levantó esta mañana. Porque hay algunos que no se levantaron esta mañana. Yo le doy gracias a Dios por ello. Pero Cristo dijo, yo soy la resurrección. Y el que cree en mí, aunque muera, aquella parte del creyente que muere, dice, vivirá algún día. Y eso que muere, otra vez más, le repito, es solo el cuerpo físico. Y todo el que vive y cree en mí, ¿por qué? Porque Cristo es la vida. Cristo es nuestra vida. Y el que cree, dice, el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Yo creo esto, espero que usted lo crea también. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vosotros los que creéis en mí, vosotros también viviréis. ¿Por qué? Porque nuestro maestro es la vida. Vamos a resucitar un día si morimos físicamente, porque nuestro Salvador es la resurrección. Aleluya. En segunda de Corintios 12 vamos ahí al capítulo 12, segunda de Corintios 2, el verso 1. Ciertamente dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora Pablo escribiendo aquí acerca ¿verdad?, del aguijón que él eh, se le fue dado, antes de hablar de eso dice... Quisiera gloriarme, pero no me conviene. Ahora, ¿por qué dice Pablo esto? Porque él había recibido revelaciones y visiones del Señor mucho más que ningún otro apóstol. El apóstol Pablo le decía yo a un hermano otro día, cuando yo llegué al cielo, sí, quiero este, gozarme, ¿verdad?, en la presencia del Señor, pero yo quiero, una de las personas bíblicas que yo quiero hab hablar con ellos es el apóstol Pablo. Me fascina la vida. De él. Me fascina lo que él pasó, lo que él tuvo que eh, verdad, enfrentar y sufrir para llevar el evangelio, para que nosotros hoy pudiéramos ser recipientes de la revelación de Dios. Y dice que él este, recibió visiones, revelaciones. En el verso 2 dice: Conozco a un hombre en Cristo, y este hombre a cual se refiere, acuérdese que está tratando de no gloriarse, está tratando de ser humilde. Y dice, y lo pone en la tercera persona, o, conozco a un hombre en Cristo. Dice, si en el cuerpo, verso 3, 2, no lo sé, o si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Menciona esta frase, y es algo muy importante que Pablo nos dice aquí, porque nos da a entender que hay existencia consciente después de la muerte. Y algunos eh, eruditos eh, bíblicos, ¿verdad? Estudiados nos dicen que... Lo que Pablo está describiendo aquí, cuando él fue arrebatado, dice al paraíso, cuando el Señor lo llevó al tercer cielo, al, al paraíso, dice que fue cuando, quizá cuando él fue apedreado. ¿Se acuerda una vez eh, Pablo fue apedreado y lo dejaron ahí por muerto, tirado? Pero Pablo se levantó después, me, 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 eh, creo que muy adolorido, sangreando, sangreando, sangrando, pero dice la Escritura que él se levantó y entró a la ciudad otra vez y siguió predicando. Uh, Creen algunos eruditos que este quizá fue el tiempo cuando él fue arrebatado por el Señor, cuando estaba ahí, casi medio muerto. Y dice: Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pero la frase: Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice: No lo sé, nos da a entender de que Pablo está describiendo algo. ¿Verdad? Que eh, nos da a entender que el espíritu, el alma del hombre puede ser separado del cuerpo y todavía tiene existencia. Sí, por eso Cristo dijo: El que cree en mí jamás morirá eternamente. El cuerpo va a morir y ese resucitará, pero el que cree, el que vive y cree en mí jamás morirá. Entonces vemos que esta frase: si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. ¿Por qué digo esto? Porque hay, hermanos, unas doctrinas falsas que dicen que cuando uno muere, aún hasta como cristiano, se duerme. Y se duerme hasta la resurrección. O sea, creen en el, uh, uh, el alma y el espíritu, eh, quedan uh, uh, dormidos en la tumba. Pero la Biblia no nos da esa indicación. La Biblia nos da la indicación de que hay algo que puede este, seguir consciente. Fuera del cuerpo. Lo vemos aquí en Pablo. Dice: Él fue arrebatado al cielo. Dice Dios me mostró veras cosas. Si estaba en el cuerpo o no, no lo sé. Pero Dios lo sabe. O sea, no, la intención no era eh, enseñarnos eso, pero lo menciona, lo dice. ¿Por qué? Porque fue algo que él experimentó. Ahora, en el segundo de Corintios, ahí en el capítulo 5, estamos en el 12, pero vamos al capítulo 5. Pablo escribe. Empezando en el versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que, entre tanto, que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora note que aquí Pablo habla del cuerpo, ¿verdad? Está hablando aquí, se refiere en el versículo 1 a la morada terrestre, al tabernáculo. Dice a la casa, a una casa, a una habitación. De todo esto nos habla del de cuerpo, o sea, donde el ser humano vive y dice en este tabernáculo dice el verso 4 gemimos con angustia dice por qué quisiéramos no ser desnudados sino revestidos y note esta frase para que lo mortal que es mortal lo mortal es aquello que muere verdad puede morir dice para que lo mortal sea absorbido por la vida o sea que Dios ha preparado un tabernáculo, una morada celestial que va a tomar, ¿verdad?, el lugar de este eh, cuerpo mortal. El cuerpo muere porque el pecado entró al mundo. Dios le había advertido, ¿verdad?, a Adán y a Eva en el jardín, que el día que desobedecieran, ciertamente morirían. El cuerpo muere, pero dice Pablo, para que lo mortal sea absorbido por la... Vida. Verso 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos, ¿dónde? En el cuerpo. Note, estamos en el cuerpo. O sea que el cuerpo es la casa, la habitación, la morada terrestre. Cuando estamos en el, en el cuerpo, dice, estamos qué? Ausentes del Señor. Y quisiéramos estar, más bien, dice el verso 8 ausentes del cuerpo. Y esto eh, podemos eh, eh, compararlo con lo que nos dice en el capítulo 12 después, aquí en este, mismo, en este mismo libro que acabamos de leer, ¿verdad? Donde Pablo dice, si fuera del cuerpo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Y aquí habla de estar ausentes del cuerpo. Cuando viene la muerte, usted se ausenta de ese cuerpo. Por eso el cuerpo ya no responde, porque usted ya no está ahí el espíritu y el alma ya no están en el cuerpo. Y el cuerpo sigue, el cuerpo muere, pero el espíritu y el alma sigue. Y dice que aquí cuando está uno ausente del cuerpo es estar qué? Presentes al Señor. Cuando estamos aquí en el cuerpo, estamos aquí, estamos ausentes del Señor. Aunque el Señor está en todos lugares, pero lo que Pablo está diciendo es estamos en nuestro lugar celestial, porque está hablando aquí del terrestre. Y lo celestial, Dios ha preparado un, uh, un tabernáculo para nosotros. Ahora, cuando recibimos ese nuevo tabernáculo, los que hemos, eh, somos de Cristo? ¿Cuándo lo recibimos? ¿Cuando nos vamos al cielo? No, cuando venga Él y resucite los cuerpos. Acuérdense, vamos a cambiar lo mortal por lo que, por lo inmortal. Y es lo que se está refiriendo aquí. Pero eso no quiere decir que estamos en la tumba hasta que el Señor venga. No, quiere decir que estando ausentes del cuerpo, ya no estamos ahí, estamos en otro lugar donde presentes con el Señor. Y yo le doy gracias al Señor que cuando un creyente muere, entra a la presencia del Señor. Hay mucha gente que quizá le diga falsamente, yo, yo creo, según la Biblia, que cuando usted muere, va a quedarse en, el, en la tumba hasta que el Señor regrese. No, hermano, la resurrección no es del espíritu y del alma. Esas siguen. Esas no mueren. Lo que muere es el cuerpo. Y acuérdense de esto, cuando la Biblia habla de resurrección, solo que esté hablando en una manera metafórica, ¿verdad? Siempre se refiere al cuerpo físico. Cuando Dios habla de resurrección en la Biblia, siempre se está refiriendo a la resurrección de los muertos físicamente. Y eso es muy importante de ver, porque hay, como digo, muchas doctrinas falsas. Que usan la palabra, ¿verdad?, uh, para referirse al espíritu y al alma. Y la Biblia no hace esa. Uh, uh, no, no enseña eso. Ahora, otra cosa que debemos de ver: que cuando uno muere, el cuerpo que uno entierra no es el cuerpo, dice la Biblia, que va a, a resucitar. Uh, o sea que lo, lo sembramos, dice Pablo, como una semilla. ¿Y qué clase de fruto va a dar? No sabemos. Pero sí sabemos que cuando lleguemos al cielo no vamos a conocer. Pero quizá la apariencia física. Va a, a ser transformada y para nosotros los que estamos feitos, pues eso va a ser una bendición, ¿verdad? Porque gracias a Dios vamos a tener un cuerpo nuevo. Y de gloria a Dios, aleluya. Y me va a ver en el cielo y va a decir, Pastor, ¿qué le pasó? Pues mire nada más, míreme, ve. Gloria a Dios, porque el Señor le va a dar un cuerpo nuevo, aleluya. Un cuerpo que no se enferma, que no va a morir jamás. Un cuerpo que va a, ser a poder recibir, ¿verdad?, la gloria y la presencia de Dios, aleluya. Por eso la Biblia dice que cuando el Señor venga seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tiene que ser transformado. Usted no puede entrar a la presencia de Dios con este cuerpo físico. Es imposible, pero seremos transformados, dijo Pablo, en un abrir y cerrar de ojos y lo mortal se vestirá de lo inmortal. Y ahí Dios nos da este cuerpo del cual Pablo menciona aquí, ¿verdad? Que Dios ha este preparado una casa no hecha de manos eterna en los cielos, una habitación celestial. Seremos revestidos, pero usted estará en la presencia de Dios. Su espíritu, su alma viene con el Señor cuando Él regrese para recibir su cuerpo que es resucitado y transformado. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere nada más, ¿verdad? Que seamos espíritu y alma. Él quiere que seamos completamente como Él nos crió. Y nos va a dar un cuerpo, gracias a Dios, que nunca, jamás va a ser sujeto a la muerte y puede decir gracias a Dios. Aleluya por eso. Primera de tus 5 nos dice, verso 23, Pablo nos dice que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Dice, y el mismo Dios de paz os oh, santifique por completo. No esa palabra completo, que Dios te santifique completamente. ¿Y cuál es lo que, qué es lo que eh, forma eh, todo lo que es completo de un hombre? Espíritu, alma y cuerpo y por eso su cuerpo va a ser resucitado va a recibir uno nuevo porque el hombre no es nada más exterior no es un cuerpo verdad el hombre es parte interior verdad tiene un ser interior y tiene que es el espíritu y el alma y tiene un ser exterior que es el cuerpo o como Pablo lo menciona aquí un tabernáculo verdad una morada terrestre y usted si es cristiano su cuerpo le pertenece a Dios. Esto es algo también muy importante. A veces pensamos, bueno, nuestro cuerpo se está desgastando, estamos siendo más viejos, algún día se va a morir y no le ponemos mucha atención. Pero recuerden, hermano, que el cuerpo es el templo de Dios. El Espíritu Santo mora en vosotros, dice la Biblia. O ignoráis, dice Pablo en Corintios 6, 19 que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio, dice el verso 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? Son de Dios. Por eso usted debe de cuidar su cuerpo, debe de alimentarlo bien. Debe de ejercitarlo, debe de hacer todo lo posible para mantener este templo, esta morada que Dios le ha dado y no lo debe de eh, maltratar, no lo debe de sobrealimentar, no lo debe, ¿verdad?, de, de abusar de ninguna manera, porque es el, el templo de Dios. Aquí mora el Espíritu Santo y un día Dios, ah, cuando muera, me va a resucitar y me va a dar un cuerpo nuevo, gloria a Dios, para que sea yo un ser completo como Dios me creó. El cuerpo es la única parte, como dije, de, de la humanidad que muere físicamente. El alma y el espíritu siguen adelante y si está con, uh, eh, si es de Cristo, va a la presencia del Señor. Si no es de Cristo, ¿verdad? Va a hacer, eh, esperar el día del juicio, ¿verdad? En otro lugar. En Hebreos capítulo 2, la Biblia nos dice que el hombre, ¿verdad? En su... Caída, le vino todo tipo de problemas, de temores. Y aquí nos dice el escritor de Hebreos, en el verso 14, algo acerca de la muerte. Dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿No te dice Cristo murió para que por medio de su muerte él destruyera aquel que tiene el imperio, que tenía más bien el imperio de la muerte, es el diablo. O sea, Cristo derrotó al diablo, derrotó el poder de la muerte cuando él se entregó a la muerte y resucitó de entre los muertos, venció a la muerte pagó la deuda del pecado a nuestro pecado y luego resucitó de entre los muertos y dice la biblia destruyó el imperio del diablo que tenía el poder de la muerte y versículo 15 dice y también se entregó para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre note que aquí nos dice que todos los humanos verdad que estábamos caídos en el pecado Dice, teníamos que temor de la muerte. Y eso nos hacía que sujetos a servidumbre. O sea, era una atadura que el hombre tenía el ser eh, o tener temor de la muerte. ¿Y ¿Cuánta gente tiene temor todavía hoy de la muerte que no conoce a Cristo? Y eso es algo normal. ¿Por qué? Porque no saben lo que viene después de la muerte. Pero nosotros que hemos sido los recipientes de la revelación que Cristo enseñó, acuérdese, Él vino del otro lado para acá, Él vino del mundo espiritual al mundo físico y Él fue el que nos abrió esa ventana y nos dijo el que cree en mí aunque muera vivirá y el que vive y cree en mí jamás morirá eternamente y quitó verdad para siempre ese temor, usted si conoce a Cristo no debe de temer la muerte, Sepa que un día, si Cristo tarda en venir, nosotros vamos a morir, ¿verdad? En 50 años o menos, ninguno de nosotros quizás vamos a estar aquí. Si el Señor tarda en venir, ¿verdad? O quizás alguno, quizás Nelda, <laughs> otros 50 años más, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no vamos a estar aquí. No es un misterio de que la muerte va a venir, pero no debemos de temer porque Cristo ya venció la muerte. Y la muerte, le decía yo a una persona el otro día, eh, estaba diciendo, bueno, la muerte es parte de la vida. Le digo, sí, la muerte es parte de la vida, pero la, la muerte no es un amigo. Nunca debemos nosotros de abrazar la muerte como algo, ¿verdad?, eh, eh, de amistad, porque la Biblia dice que el último enemigo que Cristo va a destruir es la muerte. Entonces, la muerte es un enemigo del hombre, no es un amigo. Por eso nosotros cuando estamos eh, 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 ¿verdad? En, en punto de morir, ¿verdad? Eh, peleamos en contra y lo debemos hacer. No nos entregamos a la muerte así nada más, no. Hacemos todo lo posible por, para, para pelear en contra de porque es un enemigo. Pero Cristo ya lo venció. Y nosotros no tenemos que tener temor de la muerte porque Cristo nos ha liberado. Ya no somos sujetos a esa servidumbre. ¿Por qué? Porque sabemos lo que viene después de la muerte. Cristo nos ha, ¿verdad?, dado esa luz y esa revelación. Ahora, en Primera de Pedro, vamos a regresar ahí antes de terminar esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1. Aleluya. Hablamos de Cristo nuestra esperanza viva. Y aquí nos dice, leímos este versículo al principio, pero quiero leer algunos versículos más de Primera de Pedro 1. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. acuérdense que le dije que la esperanza viva es para aquellos que han renacido o han nacido de nuevo? Cristo dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Pero dice que por la misericordia de Dios nos hizo, dice, dice Pedro, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, que por la razón de que Cristo resucitó, nosotros también vamos un día a, a, a resucitar. Nosotros tenemos esa esperanza y es una esperanza viva porque nuestro Salvador es un Salvador vivo. Nos servimos a un Salvador muerto que todavía está sobre la cruz. Verso 4 dice: Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora brinca al versículo 13: Dice: Por tanto, sabiendo esto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice: Y sed que sobrios. Dice, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando sea Jesucristo manifestado. Note la palabra, esperar por completo. O sea, pon toda tu esperanza en la gracia que nos traerá el Señor cuando Él se manifieste. Otra vez habla de nuestra esperanza viva que tenemos en Cristo. Verso 14. Como hijos obedientes, no desobedientes, como hijos que obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Note que vivíamos en la manera que vivimos antes porque éramos que ignorantes de las cosas espirituales, de lo que Dios requería. Dice, pero ahora que el Señor nos ha mostrado esto, que tenemos esta esperanza vida en Cristo, debemos de ser hijos obedientes no conformándonos lo que hacíamos en nuestra ignorancia, verso 15, sino que aquel que os llamó, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice así como aquel que los llamó es santo, ustedes también sean santos, sean su comportamiento sea agradable al Señor. Note lo que dice el verso 16. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser santos? ¿Por qué debemos ser como Dios es santo? Porque está escrito. Acuérdense que le dije que la palabra de Dios es la revelación que nos muestra a nosotros, ¿verdad? El mundo espiritual y nos da a saber qué es lo que agrada a Dios. Entonces Dios los mandó escrito y lo dijo, yo soy santo, por lo tanto ustedes también sean santos en todo su comportamiento. Sigue diciendo en el verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin aceptación de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, o sea, conduzcan su vida en el temor de Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, hasta que el Señor venga, hasta que nosotros, eh, verdad, seamos los recipientes de, de la entera esperanza viva que tenemos en Cristo. Dice entonces nosotros en esa peregrinación debemos de conducirnos en el temor de Dios, sabiendo, verso 18, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. O sea, el, el cordero fue, el, el sacrificio fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe qué? Dios había planeado esto desde mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí. Me, a mí me fascina tanto leer ese, esas descripciones de Dios, porque me da a entender un Dios soberano, un Dios que tiene todo en orden, un Dios que no se le escapa nada. Desde el principio, desde antes que ni tú y yo estuviéramos aquí, Él ya había hecho su plan, había ordenado todas las cosas y dice que antes de que esto uh, uh, sucediera, antes de la fundación de, del mundo, Dios ya había destinado este Cordero que se manifestó, verso 20, en los postreros tiempos por amor de vosotros. Se manifestó, o sea, Cristo vino aquí y nosotros lo pudimos ver, nosotros lo pudimos eh, oír, ¿verdad? El hombre pudo eh, eh, palpar, como dijo eh, Juan, eh, y dice aquí: y mediante el cual creéis en Dios, o sea, mediante Cristo, nosotros creemos en Dios, porque Él mismo nos enseñó que nadie viene al Padre si no viene a través de mí. Hermanos, no hay ningún otro eh, intermediario entre Dios y los hombres. No es ni los santos, ni la Virgen María, ni nadie. Es Cristo. Hay un mediador entre Dios y los hombres, dijo Pablo en 1 Timoteo. Y ese hombre es Cristo. Y dice, por medio de él nosotros creemos en Dios. Cristo dijo, creed en mí. ¿Verdad? Creed en mí. El que cree en mí tiene vida eterna. Así como creéis en Padre, creed en mí. Y dice, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en quién? En Dios. Dios quiere que tu esperanza esté en él, porque por eso tenemos esperanza viva de la cual él dice ahí en el versículo 3 que nos espera a nosotros, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo? por medio de la obediencia a la verdad ¿Cómo se purifica la persona? Obedece el Evangelio, obedece la verdad, se arrepiente, cree en Jesucristo como el único salvador que lo puede salvar después de la muerte. Viene la resurrección a la vida o, o al juicio eterno y solo Cristo puede resucitarte a la vida eterna. Y dice entonces aquí nosotros, habiendo purificado nuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para un amor fraternal no fingido. Dice ahora que hemos nosotros sido transformados y cambiados, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. O sea que estamos esperando que el Señor venga. Un día cuando Él venga, nuestro cuerpo, si hemos muerto, resucitará. Pero dice, mientras estamos aquí, nuestro comportamiento debe de ser de esta manera. Debemos amarnos los unos a los otros, debemos de vivir como hijos obedientes a nuestro Padre Celestial, porque hemos nacido de nuevo, dice verso 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Les dije esto al principio, esta palabra renacido es la misma palabra que eh, encontramos en el capítulo, en el versículo 3. Arriba, donde dice eh, que su gran misericordia nos hizo renacer y ese renacimiento uh, nos, uh, nos califica para tener la esperanza viva que nos trae Cristo Jesús. Y aquí nos dice Pedro, siendo renacidos por la palabra de Dios, dice que vive y permanece para siempre, verso 24, porque toda carne es como qué? Es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Y qué pasa con la hierba? ¿Y la flor? La hierba se seca, ¿verdad? La flor se marchita y se cae. O sea que nos está dando eh, un cuadro, nos está pintando un cuadro de la gloria de la vida humana, de la humanidad. ¿Y cuál es la gloria? No importa que usted sea el hombre más rico, un día se va a morir. No importa que usted sea el rey de Roma, un día se va a morir. Y su gloria es como la hierba que se seca y la flor que se cae. Pero note lo que dice el verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y qué es esa palabra? Esa palabra fue la que, el versículo 3, nos hizo renacer. Esa palabra incorruptible. Esa palabra, ¿verdad?, que permanece para siempre. Aquí nos dice esta palabra es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué está diciendo? Somos seres humanos. Un día como la flor, vamos a nuestro cuerpo se va a marchitar. Un día como la hierba, no importa cuánta gloria tengamos, ¿no? qué influentes hayamos, influyentes hayamos sido en la vida. No importa cuánto hayamos alcanzado, esta vida se va a terminar como la flor, como la hierba se va a secar. Pero aquí está la esperanza vida. Aquellos que hemos confiado en Cristo, la palabra de Cristo nos ha dado nuevo nacimiento. Y esta palabra, dice, permanece para siempre. Esta palabra es la que nos da vida, es la palabra la que nos sostiene. Por eso Cristo, que es la palabra de Dios, el verbo de Dios, dijo, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, jamás morirá eternamente. Y note que Pedro nos dice aquí, que esta verdad que recibimos nosotros, la recibimos por el Evangelio que se nos ha anunciado. Por eso nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de haber recibido esta revelación. Y ahora nosotros debemos de vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, que seamos como Él quiere que nosotros seamos. Dice, yo soy santo, yo les llamo a ustedes a ser santos, porque Cristo te predestinó a ti y a mí para ser hechos quien? Conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú seas? Que tú seas como Cristo. ¿Y cuántos de nosotros nos vemos a la vida y vemos cuánto todavía nos falta? Y decimos, Señor, ayúdanos. Gracias por esta, este Evangelio que tú has enviado, que nos informa de muchas cosas. Que nos informa que a pesar de la muerte física, nuestro futuro está asegurado, porque Cristo Jesús es nuestra esperanza viva. El que vive y cree en mí, Cristo dijo. Jamás morirá eternamente. Quiero darle esta promesa también para cerrar esta mañana. En segunda de Timoteo 1, verso 9 y 10. Esto es lo que Cristo, nuestro Salvador, nos trajo. Dice Pablo a Timoteo en Segunda de Timoteo 1:9: Dice: Quien nos salvó, hablando de Cristo, quien nos salvó. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta semana, mientras estaba visitando a la hermana McLean, que acaba de pasar para estar con el Señor, estando hablando con algunas personas ahí, le dije, lo bueno de esto, el punto de gozo aquí, no es que la hermana esté a punto de morir, sino que ella conociendo a Cristo, Cristo quitó el poder de la muerte sobre su vida y note, y sacó a la luz que la vida y la inmortalidad, que el hombre sigue viviendo, sigue viviendo para siempre. Y si es de Cristo, ese, el Evangelio nos dice que estaremos con Él y en su presencia, estar ausente del cuerpo, estar presente con el Señor. Yo no dudo nada que cuando mi hermana partió, cuando ella salió de ese cuerpo terrenal que estaba desgastado por el tiempo, por los años. Ella entró a la presencia del Señor. Y yo le doy gracias porque Cristo, como dice aquí, el, el apóstol nos dice, Él quitó la muerte. Qué frase, ¿no? ¿Cómo que quitó la muerte? Todavía morimos, sí, pero la muerte física es la entrada a la eternidad y para los creyentes es a la presencia del Señor. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Yo no sé si usted conoce a alguien que quizá esté al punto de muerte, pero esta verdad tiene que ser comunicada. Señor, gracias te damos por todos aquellos nuestros seres queridos que te han conocido a ti, como ha sido mi madre y mi padre, Señor, que han pasado para estar en tu presencia. Te doy gracias, Cristo, que tú viniste a derrotar a aquel que tenía el imperio de la muerte para que ya no más fuésemos sujetos a esclavitud de esa muerte. Te doy gracias, Cristo, que tú quitaste el poder de la muerte, tú lo absor absorbiste en tu persona. Y porque nunca pecaste, no era posible que la muerte te detuviera en la tumba. Y tú resucitaste y trajiste a luz la vida y la inmortalidad. Y dijiste, todo aquel que cree en mí no morirá jamás. Te damos gracias, Señor, por esta verdad que tú nos has enseñado, no solamente en palabras, sino en tu vida y a través de tu vida. Te doy gracias, Señor, que un día tú en la cruz del Calvario te rendiste por amor a los pecadores. Y sabemos que un día, Señor, nosotros, si tú tardas en venir, vamos a morir físicamente, pero te damos gracias que tú ya has preparado el camino. Tú has vencido la muerte porque eres la resurrección y la vida. Y hoy decimos, Señor, creemos en ti. Tú hiciste la pregunta, Marta, ¿crees esto? Y yo declaro, Señor, yo lo creo. Yo te creo a ti, Señor. Y te doy gracias, Jesús, que un día estaremos una vez más con todos aquellos que han creído tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para... No hacer ligera, Señor, el peligro de aquellos que no te conocen, sino que llevar tu verdad, Padre, a aquellos que carecen del conocimiento de la verdad. Y te doy gracias, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y que penetra, Señor, hasta el corazón y divide, Señor. Yo te pido que nos ayudes para no. Tener vergüenza del Evangelio, como Pablo dijo, no me avergüenzo porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor, para vivir a través de este Evangelio la vida que te agrada a ti como hijos obedientes. Te damos gracias, Padre, esta mañana por instruirnos por medio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.